Y ahí están los elementos de seguridad pública de la Guardia Nacional y la Policía de la Ciudad de México. Ahí están poniendo vallas. Ese es el trabajo. En lugar de cuidar a los ciudadanos mexicanos, están protegiendo al presidente de la República de la llegada del movimiento de Frena. Ahí están las imágenes. Partiendo el 2 en Zócalo y poniendo barricadas en ambos lados para que, insisto, nadie pueda llegar al Palacio Nacional. Ahí está. Ahí está la imagen y ahí están desde las... poco después de las 7 de la mañana, todos los policías. Ahí están. A esto se dedican ahora las fuerzas de seguridad en México. A proteger al presidente de la República.